Alberto, que es el amigo a quien conozco, es quien hace uno de los cuentos, me lió enseguida, y yo soy muy fácil para dejarme liar y presentar libros, y además libros que me entusiasman y que me gustan. Y me dijo que salía esta edición de 10 cuentos, que además tenían que ver, bueno, 10 cuentos, algún ensayo, alguna reflexión, pero 10 sobre todo relatos cortos que tenían que ver con un tema muy apasionante y muy interesante que creo que todos estamos rumiando todos los días que nos levantamos, que es el tema de la corrupción. Y inmediatamente le dije que sí. Así que manos a la obra. Mi peculiaridad es del libro, que está hecho, como habréis visto, por 10 autores, es que entre ellos no se conocen. Acaban de llegar ahora aquí y ha sido una sorpresa. Atlantis, bueno, pues saca este libro interesante, basado además en Valencia y Murcia. Parece que, bueno, la imagen ha saltado a la fama, lamentablemente, y lo componen 10 pequeños relatos. Es un libro prologado además por Alberto, yo le he cogido alguna de las... Nace en Valencia, licenciado en Medicina, en la Facultad de Medicina, con la especialidad de Pediatría, pero en los años 90 se fue hacia el área de la salud mental. Y en estos momentos él es miembro extraordinario de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana, formado en psicoanálisis, lo cual es fantástico para estudiar las consecuencias, causas y orígenes de la corrupción. Me parece que lo tuyo debería de ser un perfil del psicópata corrupto. Yo no. No, bueno, tú, lo que deberías hacer de análisis, sí. No un cuento, sino decirnos. No es. Te pondría deberes y diría, vamos a ver, ¿cuáles son esas causas que uno tiene que acabar almacenando y almacenando y almacenando? Vale, pues lo vas a hacer, ¿ves? Ya le he puesto. Su verdadera pasión dice que es la música, sobre todo el jazz, lo cual también fue una sorpresa para mí, yo soy una mujer de jazz, me encanta, y la música clásica. Bueno, la verdadera entendida en jazz es su mujer, eso ya me lo han dicho. Y la música clásica, sobre todo Gustav Mahler. Pero no descarta casi nada en música. Pero claro, lo que ya me ha sorprendido es que la música es la que le lleve el ímpetu viajero de ir recorriendo, por ejemplo, toda Europa o todos Estados Unidos, buscando en Estados Unidos el mejor jazz o el mejor country, y en Europa, y no me digáis que esto no es cosa de psicoanálisis, sería para sentarse en el diván, se va a visitar las tumbas de los compositores favoritos, a rendirles homenaje. Hombre, si me hubieras dicho que ibas a escuchar conciertos o a buscar discos, pero no, esto es digno también de un cuento de psicoanálisis. Esta idea te la cogeré yo. En algún momento acabará apareciendo algún protagonista en algún cuento mío que visitaba las tumbas de los compositores europeos. Tiene únicamente la narrativa como una de sus aficiones, en la cual ya lleva, bueno, bastante tiempo y bastante trabajo. Tiene una novela publicada, El legado de un titán, es coautor de 3 obras de relatos cortos, publica y colabora en el periódico digital El Plural, también en El Levante con columnas y en el suplemento cultural Postdata, está como invitado en un programa radiofónico de la 97.7 y mantiene 3 blogs. Hubo un momento en la construcción de nuestras sociedades democráticas donde perdimos lo más valioso que teníamos, el hecho de ser ciudadanos. Se nos sustituyó por el hecho de ser consumidores. Era mucho mejor para el sistema que fuéramos consumidores. Kant siempre distinguía muy bien las cosas que tenían valor de las cosas que tenían precio. Y luego llega el cuento de Alberto. En una conversación entre el alcalde y la persona que lo va a denunciar, dice, yo solo quería llegar a un acuerdo contigo, evitar un escándalo y sobre todo limpiar la honra de Las Navas, que es el pueblo del alcalde. Las Navas tiene su honra salvo, Carlos. Sois solo tú y parte de tu equipo quienes la cagasteis y quienes pagaréis las consecuencias. Si los informes de los auditores confirman nuestras sospechas, tú, le dice al alcalde, y el concejal de urbanismo, estaréis imputados muy pronto. Los auditores no van a encontrar nada porque no hay nada, dijo el alcalde. La semana que viene saldremos de dudas, y si es cierto que estás limpio como dices, te pediré disculpas. Yo solo quería que pactáramos, le dice el otro. Primero hablas de un acuerdo, ahora menciona un pacto. ¿Qué vendrá después? Joder, Álvaro, no pienso permitirte más insultos. Y el otro le contesta, soy el primero quien no le gusta lo que está pasando. Es más, estaba dispuesto a concederte un margen de credibilidad hasta el lunes y así habría sido de no ser por una llamada que he recibido mientras venía hacia aquí. ¿Una llamada? Se pone ya molesto el alcalde y algo preocupado. De un auditor, concretamente el encargado de buscar concomitancias entre tus cuentas, tu patrimonio y presuntas operaciones delictivas. Y le dice el otro, sois unos paranoicos. Dice, paranoicos o no, el auditor ha relacionado la compra de tu BMW de lujo con ciertas visitas del constructor al despacho de tu amigo Óscar Morente, el propietario del concesionario. Y así va
enlazándose toda una trama, una historia, que como digo, podríamos haberla escuchado yo creo que casi en cualquier cinta de grabación que en estos momentos están en los juzgados. Trino, Eli y Javier, vais a venir. Quiero dar las gracias a Casa del Libro por una vez más darnos el espacio. Quiero dar las gracias a Francis, ya lo ha hecho Luis. Pero sobre todo quiero darle las gracias a Ana por estar aquí. Ana es una mujer a la que admiro. Silencio, verdad, mucho tiempo, así que quiero decir, porque no se lo he dicho, pero ya lo sabe, la sigo desde hace mucho tiempo. Ana nos ha presentado a todos y yo creo que muchos la conocéis, pero es justo que haga una breve glosa sobre ella porque es una persona con una calidad humana de la que como valenciano me siento orgulloso. Con ella tiene un ex en su historia personal, en su trayectoria profesional, porque es ex política, no se dedica ahora a la política, ex concejala del Ayuntamiento de Valencia, creo que fue del 95 al 99. En el 99 hasta incluso fuiste candidata para la alcaldía de Valencia. Quiero que os habéis dado cuenta, si alguien no la votó, de lo que os perdisteis, solo por haberme escuchado. Después es ex parlamentaria de las Cortes Valencianas. Sin embargo, además de ex, si cambiamos la X por una S, Ana es una señora doctora en filosofía, es profesora de la UNED, universitaria, es escritora, tiene una novela publicada hace muy poco, con una singularidad, unos personajes femeninos, una familia, un secreto familiar, cierto lunar, es poeta, poetisa, y yo nunca le he oído recitar, tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces, Ana, estoy encantado de que nos hayas presentado y para mí realmente, creo que para todos es un honor haber contado contigo. El golpe a la corrupción, personas que no nos conocemos, nos hemos puesto de acuerdo en un pacto casi de silencio y como si hubiéramos visto un ladrillo encima del otro, no hemos pensado inmediatamente en ladrillos, en burbujas, en corrupciones y en corruptelas. Los médicos tenemos, sobre todo quienes trabajamos en el ámbito de la salud mental, tenemos tendencia a una introspección, escualiñar, con Miguel de Valencia, o escudriñar, como decimos en castellano, y llegar al fondo, llegar al fondo de las últimas razones de todo. Y se me ocurrió buscar cuál sería el perfil del corrupto. Voy a hacer un perfil del corrupto. Y me salió el perfil. Y me llamó la atención que muchos ítems en el perfil del corrupto compartían características con otro perfil conocido, que es el perfil del psicópata. Es una persona que sistemáticamente ignora al otro, pasa del otro. El otro no existe, solo me vale para algo. Prescinde de los valores éticos, morales y cívicos. Prescinde de ellos o quizá nunca los ha conocido. Es una persona cuyo modus operandi va dirigido siempre a satisfacer unas pulsiones que van encaminadas a satisfacer su ego. Carece, como os decía antes, de moral autónoma. Solamente cumple las normas cuando tiene miedo de que lo pillen y lo condenen. Se creen inmunes. Descartan que vayan a tener consecuencias negativas inherentes a un acto delictivo, porque a mí nunca me pillan. Es más, son temerarios. Cuanto más se hinchan, más temerarios son. Llegan a jactarse de ello, hacen ostentación de sus actos delictivos y tienen una tendencia obsesiva, obstinada y patológica a aferrarse a sus cargos. Tienen una alergia a la dimisión y al reconocimiento de haber cometido un acto delictivo totalmente patológica. Básicamente, los corruptos, y ojo, parece que estoy escribiendo un grupo patológico, no estoy escribiendo un grupo patológico,
estoy describiendo a un hijo de puta. Y os pido perdón por la expresión, pero eso no es una enfermedad. Esta mañana me preguntaba en una entrevista radiofónica, ¿la corrupción es una enfermedad? Siento que es parecida a la psicopatía, ¿tiene tratamiento? Digo, mira, tiene tratamiento, pero no es una enfermedad. O si quieres la llamas enfermedad, pero el tratamiento es una habitación de 3x3 y ya me parece grande, una reja, pan, agua y tiempo. Porque no es una enfermedad, porque como comentaba con Ana hace unos días, la maldad existe. Y si Teresa de Calcuta no es una pobre loca, o no era una pobre loca que se dedicaba a hacer el bien, ¿por qué un delincuente que se ríe sistemáticamente de las personas a las que hace creer que está haciendo algo por ellas? Vamos a justificarlo diciendo, bueno, es que realmente este hombre está enfermo. Está enfermo, es un hijo de puta. Si nos vamos a un terreno psicológico, los corruptos los podemos encuadrar en dos grupos de trastornos de la personalidad, dos grupos muy claros. Uno es el narcisista y el otro el antisocial. Aquí entraríamos en un campo patológico, lo cual no quiere decir que sean enfermos, pero sí que juegan a esa... Pueden tener la enfermedad de tener un trastorno de personalidad narcisista. El narcisista es el que está convencido de que es superior, es el individuo que funciona con un patrón de grandiosidad, que tiene una necesidad imperiosa de ser admirado, reconocido, pero estos suelen ser muy, muy inocentes. Muchas veces no llegan ni siquiera a cometer actos delictivos gordos porque tal vez se conformen únicamente con chupar más cámara, por perseguir más actos o porque les regalen más el oído. Sin embargo, el antisocial, esos son los que sí que sienten la necesidad de demostrar su superioridad. Son manipuladores. Manipuladores totales y absolutos. Violadores de los derechos del otro que ignoran totalmente. Estos sí que son propensos a actos delictivos. Pero ya no actos delictivos puramente económicos. De cualquier tipo. Arréglalo como sea. Y si tiene que ser, como me imagino, haz que parezca un accidente. Este tipo es realmente el peligroso. Nunca acepta la culpa. Quizá llegue a sentir vergüenza. Yo los he visto ruborizarse. ¿Te das cuenta en algunas tertulias, en algunas entrevistas, que se ruborizan? Cuando se ven expuestos al escarnio público o están palmario lo que se les importa aquí, se está clarísimo. Pero el arrepentimiento, nunca. Y todo esto coincide muy mucho con lo que ocurre con el psicópata. De todas maneras, no me quiero prolongar, no os haré el paralelismo. Quiero participar porque yo no estaba al tanto, porque a mí la editorial me encargó en el último momento que coordinara, que prologara, que hiciera este acto. Pensábamos que íbamos a ser dos, que hemos sido tres, y afortunadamente somos casi todos, lo cual está muy bien. Entonces, yo doy por concluido el acto, doy otra vez gracias a Ana y a cada uno de vosotros, y haz las preguntas que conseguís oportuno. Muchas gracias.